Nuestra Euskal Herria, ese futuro también le está dejando atrás, porque estamos siendo arrastrados por esa poderosa ola de cambio que antes os he dicho nos minimiza económicamente y nos sitúa ante escenarios que no acabamos de asumir y sobre todo a los que no estamos dando respuesta suficiente. ¿Y cuál es el riesgo de este movimiento? Lo tenéis reflejado en este cuadrito, que esta es la historia de la vida de una persona, de una empresa. De una Icastola o de un país, siempre cuatro estadios. Se empieza con mal posicionamiento, empiezas a notar que estás siendo desplazado, entras en una etapa de decadencia y finalmente llegas al colapso. Afortunadamente, tanto las personas, como las empresas, como las Icastolas, como los países tienen posibilidad de revertir esta situación. Nosotros estamos ya en una situación de mal posicionamiento y tenemos que contestar a la misma pregunta que se hacía Lenin en el año 1902 cuando lanza el movimiento comunista. Ahí pregunta, ser, ser, eguín. ¿Qué hacer? What to do? ¿Qué es que nous devons hacer? ¿Qué debemos hacer para enfrentarnos a ese futuro? Pues para nosotros solo hay una alternativa, amigas y amigos. Vivimos muy bien. Por lo tanto, no rotundo al conformismo, no a la autocomplacencia, no a la decadencia y sí a la profunda transformación de nuestro país, en el que necesitamos un Big Bang transformador que despierte de nuevo las inmensas capacidades latentes que tiene la sociedad vasca. ¿Y para qué transformación? Pues para construir un nuevo país, vuestro futuro, donde vais a vivir, que genere valor, un valor económico y social creciente que beneficie a todos los habitantes de Euskadi. Esto nos obliga a repensar nuestro país y nos, obliga, nos va a obligar a repensar también nuestras vidas, lo cual no es un ejercicio intelectual. Estamos hablando de un proyecto de transformación a desarrollar en los próximos 20 años para lograr una Euskal Herria mejor posicionada, generadora de empleo, respetable y respetada y, sobre todo, que tenga futuro. El objetivo de la transformación vasca, por lo tanto, es lograr el relacimiento, relanzamiento de nuestro país con el, con el propósito de afortar, afrontar perdón, con más fuerza el desafío que nos plantea el futuro.